aceite en oro, plata y plata dorada. Ten 5.600 pesas de oro, plata y plata dorada y pesa casi 200 kilos. Y este ostensorio es un que sale en procesado en las ruas de Toledo una vez por año. Levado, levado, pelos, firmados de esos grupos religiosos que fican esa pousada que nos vimos antes de entrar a la catedral. ¿Cuántos kilos? Casi 200 kilos. ¿200? Y ya vieron, señor, está la joya de la catedral de Toledo, está la capela de un tesoro. Ella siempre está expuesta. El resto de los objetos son usados. Todas estas cruces, estas coroas, estas espadas mismo dos reyes, ya vieron estas espadas feitas en Toledo que van mudando. Ellos van mostrando objetos. Feito de oro, de prata dorada. Hoy en un teto con la decoración geométrica que veremos nunca más que nada. Señores? As coroas son da cuadrueira, pedras preciosas. Una e anxiga, van a ver ali que é do século XV e a outra ya do século XX. Da cuadrueira de Toledo que veremos depois. Perdón, aquí. Nossa Senhora. As coroas. A Nossa Senhora, Santa Maria. Está dedicada só a Virgem Maria, sabe por que não tem nenhuma vocação? Porque a Virgem apareceu aqui. E vamos tocar a coluna sobre a qual a Virgem Maria colocou os pés. Ah, a padroeira Sagrário. Sagrário. Quer dizer sacrário. Está. Ah, Rudena, mas isso é Madrid. Então é isso. Ah, Rudena é Madrid. Aqui a Padroeira veio do Sacrário. Que nós falamos Sacrário. Aqui as espadas da época. Fico por aqui.